Secreto de la reserva de la biosfera es fortalecer los conocimientos de los participantes acerca de la importancia histórica, cultural y biológica de esta área natural protegida. Por eso agradecemos al doctor Raúl Hernández García Diego, quien se encuentra aquí con nosotros, por la excelente conferencia que nos dio hoy en la mañana en la presa del Currón. Al licenciado Adán Cruz Álvarez, especialista en propiedad industrial de la Oficina Regional del INPI. Licenciado Adán, ¿dónde se encuentra? No lo veo. Está comprando, dicen. Bueno, está bien. Al doctor Francisco Javier Botello López, de Conviodes Asociación Civil, quien nos compartió los últimos hallazgos de su registro de fauna. ¿Dónde está el doctor Adán? Por allá atrás. Un aplauso para él también, por favor. Y a la maestra Esperanza Córdoba Acosta de la Universidad Autónoma Metropolitana, un aplauso para ella, por favor. Sin duda la suma de esfuerzos institucionales es muy importante. Por eso pedimos al licenciado Gildardo Cilia López, quien viene en representación del gobernador, el licenciado José Antonio Gali Fayad, un mensaje desde su trinchera. Vaya que me la pones muy difícil, ¿eh? Bueno, un saludo muy afectuoso de parte del licenciado Antonio Gali Fayad, gobernador del estado de Puebla, y del secretario Rodrigo Riestra Piña, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. A nombre de ellos, muchas felicidades por este 19 aniversario. Mi estimado Fernando, sé que eres una persona muy comprometida con este tema, hemos trabajado contigo y a nosotros nos da mucho gusto estar aquí. Sin duda, la trascendencia cultural, histórica y natural que tiene esta región va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pero yo creo que el gran patrimonio se denota cuando observamos a su gente. ¡Qué hermosa gente! ¡Qué compromiso con la historia, con la cultura, con la biología, con el deseo de preservar y conservar los recursos naturales! He escuchado todo lo que se ha comentado y además han hablado de un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de la sustentabilidad, como un mecanismo idóneo para poder desarrollar todas estas zonas. El gobierno del estado de Puebla ha mostrado ese interés también. Tenemos ahora alrededor de 74 mil hectáreas de áreas naturales protegidas en tres diferentes zonas: Zapotecas, el humedal de Valsequillo y el Tenso. Hemos recorrido esas regiones y hemos encontrado algunas otras zonas prioritarias de gran interés en la Mixteca Baja y en la parte oriental de Puebla, donde están los lagos cráter. A nosotros nos interesa mucho seguir impulsando estas áreas naturales protegidas, no solo por su belleza paisajística, sino por la gran riqueza natural que estas zonas tienen. Estamos seguros que podemos articular esfuerzos con ustedes, Semarnat, con los diferentes funcionarios de las diferentes áreas naturales protegidas existentes en el estado de Puebla de índole federal, y de nueva cuenta manifiesto mi interés de continuar trabajando y colaborando con ustedes. Muchísimas gracias.